Hola de nuevo, amiguitos y amiguitas. Este vamos a hacer otro problemita del día. Está grabado, pues después del otro que acabo de subir ayer, pero ya saben cómo funciona, ¿no? Entonces, es otro problemita que me pidieron. Este vamos a hacer el problema este de acá. Este, aunque no es original de ahí, pues es un problema que apareció en la. Eh, Olimpiada Femenil de Karma, la del año pasado, en la categoría canguro, en la fase final. ¿Sí? Esta diferencia de la Olimpiada de otoño, la Olimpiada Femenil tiene dos etapas. ¿Okay? Entonces, este es el problema. Eh, dice, encuentra todos los números eh, naturales menores a 10 a la 30. Eso quiere decir que tienen a lo más 30 dígitos. 10 a la 30 es un 1 seguido de 30 ceros, tiene 31 dígitos, pero es el menor número de 31 dígitos. Entonces buscamos los que tienen a lo más 30 dígitos. Tales que, si su última cifra a la derecha se mueve al primer lugar a la izquierda, algo así, se obtiene un número que es el doble del original. Entonces, este no. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Entonces, este, uh, un par de cosas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nuestro número es así. Por, por poner un ejemplo. Entonces lo que queremos es que a la hora de multiplicarlo por 2, este, ahora nos quede así, aquí, aquí nos quede D, aquí nos quede E, no, E no. Este, aquí nos quede C, aquí nos quede B, aquí nos quede A y aquí nos quede E. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Entonces los vamos a poder construir con esta observación bien, bien sencilla. Este de aquí, pues es este de acá. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a empezar conociendo este dígito y vamos a encontrar los demás. ¿Sí? Podemos ver desde aquí una, una condición bien sencilla. ¿Sí? A es menor o igual a 4. Entonces no podemos terminar, o sea, nuestro problema no va a estar terminado si a es menor o igual a 4 y este, o sea, queremos dos condiciones, queremos pues que estos dos coincidan, el primero y el último, y que este de acá sea menor o igual a 4, ¿ok? Entonces, este, vamos a ver este, qué es esto de, de construirlos, ¿no? Pero si esto está bien explicado, entonces lo que vamos a hacer a la hora de construirlo, pues está al menos bien justificado, ¿no? Entonces, vamos a empezar poniendo el 2 hasta atrás, ¿ok? Entonces, Empezamos así. Entonces, ¿por qué es tan importante justificar este? Porque todo lo que yo voy a hacer aquí, este, ustedes lo van a ver um, secuencialmente en el tiempo. Pero el resultado final, cuando lo escriben en su hoja, simplemente se ve como un producto terminado. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, 2 por 2 es 4. Entonces, ahora voy a poner el 4 aquí, por este movimiento de acá, bien sencillo. ¿Sí? Entonces, esto es pues, lo que quiero explicar, ¿no? O sea, ustedes vieron de dónde salió el 4 de aquí para acá. Pero si nomás ven eso, pues ya no lo saben, ¿no? 4 por 2 es 8. Entonces, ahora pongo el 8 acá adelante. 8 por 2 es 16. Aquí voy a poner un 6. Pero aquí sí voy a poner un 16. O sea, un 6 y llevo 1. ¿Sí? O sea, este tiene que coincidir con este. Pero a la hora de hacer 8 por 2, lleva 1. ¿Sí? 6 por 2 es 12 y esta que llevaba es 13, entonces aquí nomás pongo el 3, pero acá voy a poner el 13, ¿Sí? 3 por 2 son 6 y esa de ahí son 7, ahí no llevo nada, entonces nomás pongo el 7, 7 por 2 son 14, acá pongo el 4, acá 14, 4 por 2 son 8, y esa de ahí son 9, el 9 pasa así, es 18,

Entonces llegamos a este 2, pero no hemos terminado porque son un 12, no es un 2, es un 12. ¿Por qué? Esta condición no se está satisfaciendo. 6 no es menor o igual a 4. O sea, a la hora de multiplicar va a haber un dígito adicional aquí, va a haber un 1. ¿Sí? Entonces no hemos terminado, aunque ya este dígito es igual. ¿Sí? Entonces dijimos 12, 2 y 1. Eh, son 4 y 1 son 5. 5 son 10, uh, es 1 y 1 por 2 son 2. Ahora sí, sí, ya tenemos el primer ejemplo que cumple. ¿sí? Entonces, ¿de cuántos dígitos es este de aquí? Uh, es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Son 18 dígitos. ¿Sí? Si quisiéramos expandir este número, ¿qué va a pasar? Pues tendríamos que poner el 2 acá otra vez. ¿Sí? ¿Cuándo se va a volver a ciclar eso? Pues hasta otros 18 dígitos. Eso nos llevaría a 36 dígitos, que se pasa de lo que queremos. ¿Sí? Entonces, aunque esto nos dice 10 a la 30, en realidad vamos a ver que todas las soluciones tienen 18 dígitos. ¿Cuántas soluciones vamos a encontrar? Vamos a encontrar una por cada dígito con el que empecemos aquí. ¿Sí? Este, entonces esto es lo que tienes que hacer, ¿sí? Esto es lo que hay que hacer para terminar este problema. Este no lo estoy terminando, ¿sí? O sea, todavía para que el problema estuviera bien hecho, pues habría que hacer esto mismo con cada uno de los dígitos de acá. La verdad no me acuerdo si estoy inventando eso de que se pasa de, de, de que todos tienen 18 dígitos. Si alguno tuviera menos, entonces ahí sí habría dos. ¿Sí? O sea, supongamos que ustedes intentan esto con 5. Este. Obtienen un número aquí. Que solo tiene. que digamos que tiene 8 dígitos. Este, pues entonces ten, estaría el número de 8 dígitos, ese mismo pegado, que tendría 16, otra vez pegado que tendría 24 y hasta ahí. ¿sí? Entonces, en ese caso habría 3 dígitos. Esto es un caso hipotético, porque la verdad no me acuerdo. ¿Sí? Entonces, en su casita, hagan este mismo ejercicio, empezando aquí, pues en 1, en 2, en 3. En 4, en 5, en 6, en 7, en 8 y en 9, ¿por qué no podemos empezar en 0? Pues primero porque no nos moveríamos a ningún lado, 0 por 2 nos sería 0, y luego ponemos un 0 y 0 por 2 dirigiría siendo 0, y porque además no puede existir ese número que aquí tenga un 0, porque al moverlo de acá sería un 0, y pues no hay naturales que cuando los duplica se hacen más pequeños, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí va otra vez. Esta parte de aquí justifica lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Esta parte de acá, nuestra parte constructiva, tiene que estar muy bien explicada. Por eso es tan importante esta parte. Porque si en tu examen solo entregas esto, no entendemos eh, la parte que justifica el proceso constructivo, que es lo que te ayuda a justificar que son los únicos. Si tú explicas cómo hiciste esto. Es decir, cómo construiste los números que cumplen, eso al mismo tiempo justifica que ya no hay más. ¿Sí? Entonces, um, tienes que explicar lo mejor que puedas este, esta parte de aquí. Puedes hacerlo en varios. Este, um, ¿Sí? De nuevo, como no lo vemos a través del tiempo, lo que puedes hacer es puedes dejar varias así. O sea, entonces empiezas así. Y luego escribes esto. Y luego escribes esto. ¿Sí? Entonces ahí más o menos cachamos qué estás haciendo. ¿Sí? Entonces luego escribes, ¿qué sigue? 4, 2 por 2. 4, 8. ¿Sí? Con unas 3, 4 de estas ya cachamos que estás haciendo, ¿sí? Entonces, este. Uh, sigue, 8, 4, 2 por 2 es este, ¿qué? 4, 8, 16, algo así, ¿sí? Entonces ahí ya cachamos. Si tú haces esto y palabras, ¿sí? Por eso tienes un montón de hojas en blanco, ya puedes después simplemente escribirnos tus productos terminados, ¿de acuerdo? Entonces. Eh, como este tiene 18 dígitos, no hay otro que podamos construir con dos. Si encontráramos alguno, de nuevo, porque no hice todo esto antes, si encontráramos alguno que tiene menos de 15 dígitos o 15 dígitos, entonces sí podrías concatenar dos, sí, o tres o cuatro si fuera muy chiquito, sí. Entonces, pues tú termina el problema en tu casa haciendo esto de aquí y esto. Si tienes más problemas los puedes poner en los comentarios. Este, de nuevo, este pues intento hacer los problemas que me piden. A veces sí se me va la onda. Todavía no termino lo de lo del mundialito. Espero terminarlo esta semana. Y pueden entrar ahí y darme dinerito. ¿Por qué no? Puede ser su cosa nueva que hagan este año.